Insiders have told Xinhua that cooperation in digital technology between China and Latin America is thriving, emphasizing the vast potential of the digital market in Latin America and its robust development demand. They made remarks at the just-concluded 2023 China-CELAC Digital Technology Cooperation Forum in southwest China's Chongqing municipality. Y queremos en el futuro buscar más cooperación a nivel también productivo. Pueden ser los pasos siguientes con la parte científica y tecnológica y la innovación, por supuesto. Recientemente en mi discurso enfaticé mucho la importancia que tiene para Argentina ingresar a los BRICS. Y agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho China para que esto sea posible, y a partir del próximo año Argentina integrará el bloque, que es el bloque que concentra cerca del 40% de la población del mundo, cerca del 30% de la producción del mundo, y que Argentina tiene mucho para aportar. Pero más allá de las inversiones, también creemos en el trabajo conjunto, en particular en ciencia y tecnología, discutir en qué áreas podemos desarrollar investigación y transferencia tecnológica. Huawei 看好拉美的数字化发展需求。 拉美区域有接近7亿的人口，人均 GDP 接近了1万美金，属于相对发达的新兴经济体市场。这是一个巨大的市场，也有着巨大的数字化转型发展需求。我们和我们的合作伙伴一起参与了拉美的 3G 和 4G 的建设，如今我们也在积极地参与 5G 网络的建设，同时我们还有消费者业务、数字能源业务和云计算业务等等。